Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega de Revista de Noticias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ibelka Viviana y desde ya te invito a que estés con nosotros para que estés muy, pero muy bien informado. De inmediato nos vamos a las noticias y el PLD se está desbaratando, pues 5 más renunciaron al Comité Central y lo que va en el mes de noviembre hay un monto de más de 30 que han renunciado. Y la República Dominicana se enlutó este miércoles tras un accidente ocurrido en el tramo de Jaina con un autobús que viajaba desde San Cristóbal hacia la capital. En el hecho resultaron varios muertos y varias personas heridas. Es el momento de continuar de ver lo que está aconteciendo en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. El colectivo Médico por la Vida deploró que la Procuradora General Miriam Germán Brito y el senador de Hermanas Mirabal Bautistas Rojas Gómez mostraran parcialidad con las tres causales del aborto durante la evaluación de los jueces aspirante al Tribunal Constitucional. Los especialistas preguntan si esto significa que los que no favorezcan las causales quedarán excluidos, si es una estrategia para conformar el órgano con magistrados que defiendan cambios a la Constitución para introducir la interrupción del embarazo. La República Dominicana reforzó la vigilancia en el puente fronterizo para garantizar la seguridad ante un posible conflicto entre haitianos que procuran penetrar a territorio dominicano a vender o comprar productos y otros que lo impiden. El canciller Roberto Álvarez participó este jueves en la Cámara de Diputados para ofrecer un resumen actualizado sobre el conflicto con Haití por la construcción de un canal que desviaría hacia el vecino país agua del río Masacre. 10 muertos y 17 heridos es el balance trágico de un accidente en la carretera Sánchez, en el poblado de Quitasueño, en el que se vieron involucrados un minibús de pasajeros y un camión cargado de cemento. En horas de la tarde fueron sacados del autobús de pasajeros otros 4 cadáveres. El accidente se produjo ayer en la mañana cuando el camión chocó el autobús y ambos vehículos cayeron por un barranco. El minibús quedó sepultado por el vehículo pesado. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta el momento se han confirmado 29 casos positivos de cólera en comunidades de la provincia de Barahona, afectada por un brote diarreico desde hace 6 semanas, pero asegura que hasta el momento no se ha confirmado ningún fallecimiento a causa de la enfermedad. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y un estudio revela que de 3.000 supermercados que hay en la ciudad de Nueva York, un 93% han sido saqueados por el grupo de vándalos que existen en esta ciudad. Mientras que también se incendió en el día de ayer el árbol de Navidad de Rockefeller Centers, donde las personas van a disfrutar del aire navideño. Pero además, muchos lo están cogiendo para protestar contra la guerra de Israel y Hamas. Más de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. La policía de Nueva York y los trabajadores comunitarios están sacando de las calles al menos un promedio de 137 personas sin hogar con enfermedades mentales cada semana. La cifra fue revelada cuando el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, actualizó al público sobre su plan para abordar la falta de vivienda y las enfermedades mentales y el abuso de sustancias. Adams y su equipo argumentaron ayer que se está logrando un avance, aunque no se dispone de cifras sobre cuántas simplemente se examinan por sí mismas tan pronto como pueden. Cientos de partidarios palestinos se manifestaron cerca de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad de Rockefeller Center en Manhattan ayer miércoles por la noche.
Una gran multitud se reunió en la Sexta Avenida y la calle 48 al oeste, a unas dos cuadras de donde se estaba llevando a cabo la ceremonia del encendido del árbol del Rockefeller Center, después de concentrarse durante al menos una hora en la calle 47 y la Sexta Avenida. Al menos 500 manifestantes desplegaron una gran bandera de Palestina e intentaron brevemente abrirse camino hacia el norte en ruta Rockefeller Center, pero una línea de policías y barricadas lo impidió. Una organización local ha estado trabajando en primera línea con la crisis migratoria, entregando abrigos de invierno y otros elementos esenciales para ayudar a los inmigrantes a enfrentar el frío intenso. Los organizadores del proyecto Ruso, una organización sin fines de lucro, comenzaron a realizar colectas de ropa todo el año para los inmigrantes necesitados. Los organizadores dijeron que querían asegurarse de que los inmigrantes tuvieran lo que necesitaban para mantenerse caliente. La gente tiene necesidades realmente urgentes relacionadas con el invierno. Hace mucho frío y la gente está preocupada, especialmente por sus hijos, por lo que tener chaquetas y todo lo que necesitan es realmente importante para su seguridad y bienestar. Señores, continuamos aquí en su espacio Revista de Noticias. En el día de hoy traemos un invitado especial desde la República Dominicana, directamente desde Santo Domingo. Él es Miguel Alejandro Martínez, precandidato a regidor por el partido Opción Democrática. Le damos los buenos días y la bienvenida. Bueno. Muchas gracias, Providencia. Muchas gracias por la oportunidad. También soy de la Dirección Política de Opción Democrática, que es un partido emergente que busca cambiar la política de nuestro país y que nuestro país sea más justo, más igualitario, que haya más derechos, que se cuide mejor nuestro medio ambiente y que la gente pueda vivir mejor. ¿Cuáles son las propuestas puntuales de Miguel Alejandro de cara a la regiduría? Porque es un espacio bien amplio que tú tienes en la circunscripción número 1 de Santo Domingo. Sí, es grande, son más de 30 barrios. 300.000 habitantes aproximadamente, y yo tengo las propuestas divididas en tres ejes: en la movilidad sostenible, especialmente garantizar condiciones para que las personas puedan caminar. Parte de mi visita a Nueva York es también como entender esta dinámica y poder aprender cómo viven los dominicanos y las dominicanas aquí, y cómo el poder crear condiciones para que la gente pueda caminar puede reducir la cantidad de carros que hay en las calles, reducir los tapones, pero también generar más economía en las personas, reducción del tiempo en los trayectos, mejorar las condiciones del ambiente, etcétera. También el tema de los árboles en la ciudad, cómo con árboles podemos reducir las temperaturas, cómo podemos tener espacios más agradables, generar oxígeno, los espacios también reducen el ruido. Los árboles reducen el ruido, y los árboles también ayudan muchísimo con las lluvias porque absorben agua y reducen las posibilidades de que haya inundaciones. Pero ustedes, eso es parte, incluido en ese área geográfica, está lo que es el polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Es el polígono central que tiene muy pocos árboles en las últimas décadas. Las últimas décadas muchos fueron eliminados, otros fueron sustituidos por palmas, y eso trae a nuestra ciudad una ciudad calurosa, hostil y sumada al tráfico vehicular, es una ciudad de mucho tránsito. También mis propuestas van enfocadas en la gestión del riesgo, cómo nosotros nos preparamos para los efectos del cambio climático, cómo nos preparamos para las inundaciones, huracanes, las sequías, cómo nos preparamos también para las situaciones que se dan entre nosotros, los seres humanos, como los incendios, las explosiones. Y eso pasa por tener mejor planificación, mejor alcantarillado pluvial, mejor preparación de todas nuestras instituciones, mejores reglamentaciones, pero también fortalecer la respuesta con nuestro cuerpo de bomberos, y tan querido, admirado cuerpo de bomberos, pero también dándole más presupuesto, más capacitaciones, más inversión para estar más preparado ante esos eventos. Tú sabes que siempre se habla que en República Dominicana no se tiene una planificación a largo plazo, sino que se responde a la acción. Cuando pasa algo, entonces ahí viene la respuesta, pero que no hay una planificación. Por ejemplo, los terremotos, nunca se tiene planificado qué hacer, cómo hacer en los ciclones, que sabemos que vienen porque está pautado que tiene una fecha que se produce, ¿sabes?, una temporada desde junio hasta noviembre. Entonces, como que tampoco nos preparamos en ese sentido. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, mis propuestas vinculadas a todo el tema de gestión del riesgo ante desastre, especialmente de este tipo, es desde la municipalidad establecer políticas para exigirle tanto a empresas como instituciones públicas, como
familias, esto acompañado de capacitaciones, tener planes de gestión de riesgo que sean revisados y que sean implementados de manera frecuente. Las políticas preventivas no son atractivas para la política. Las iniciativas preventivas no son atractivas para la política tradicional. Y es un problema que tenemos de políticos que quieren dar soluciones salomónicas. Ir con una chaqueta en medio de la lluvia a resolver problemas trae cámara, trae views. Planificar previo no trae cámara, no trae views. Lo mismo con el alcantarillado. Para nosotros es fundamental y es de urgencia poder tener un alcantarillado pluvial que pueda canalizar las aguas, depositarla al subsuelo, depositarla al mar de manera filtrada para no tener esas inundaciones cada vez que llueve. Y tuvimos un hecho lamentable el año pasado donde murieron personas por las intensas lluvias de noviembre. Este tipo de inversiones y este tipo de planificaciones no generan atracción por los políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque está bajo tierra, nadie lo ve, está oculto. Entonces, la gente quiere monumentos, quiere símbolos, quiere que lo recuerden. Y también, y es importante, la alcaldía es vista como un trampolín hacia estatus superior y no ha sido tomada por personas que le apasione la ciudad, que quieran trabajar por la ciudad y que quieran tener una proyección de trabajo por nuestra ciudad. Tú sabes que hablando así de megaproyectos y de todas esas propuestas que tú tienes que son tan interesantes y que la gente también reclama, pero sucede que las ciudades están compuestas por personas. ¿Qué rol juega entonces el ser humano en esto? Porque también hemos criticado siempre de que no hay una conciencia ciudadana que ayude a que esas políticas se puedan efectuar y se puedan dar. Es fundamental y eso es parte de mi rol, tanto como candidato, como ciudadano y como luego como representante, de incentivar, de generar educación y generar conciencia para nosotros poder convivir mejor en la ciudad. Lo vivimos con el tema del tránsito, las imprudencias, la relación peatón-carro es muy hostil. La gente se monta en un carro y de repente ya se olvidan todos sus modales. Yo digo siempre que los dominicanos somos los seres más buenos, solidarios del mundo, hasta que nos montamos en un carro. Hacemos los famosos cortes de patelito, que es un irrespeto a las normas cotidianas de todos los días, claro. Tú necesitas sanciones, y yo creo que tienen que haber reglas y sanciones. Exacto. Claras, pero también tienen que haber liderazgo, sociales, activistas, políticos y empresariales que promuevan la transformación de cómo nosotros gestionamos la ciudad. Eso va en todos los ejes de mi campaña, tanto en la movilidad, cómo nosotros incentivamos una cultura de respetar los espacios públicos, respetar las aceras, quienes andan en un carro, los peatones, respetar los cruces peatonales, respetar las señales de tránsito, quienes andan conduciendo, pero también en la gestión de los residuos. Si nosotros implementamos una política de separación de residuos, que es parte de mi propuesta para mejorar la limpieza de la ciudad, ¿cómo nosotros generamos conciencia para que la gente lo haga? No porque me van a sancionar. Yo creo que es importante la sanción y tiene que existir, pero las cosas tú no las puedes hacer porque te vayan a sancionar. Tú no tienes que haber un policía en cada esquina. Exacto. Poniéndote una multa. Lo hacemos porque somos conscientes, porque respetamos al otro, porque respetamos el derecho al otro de poder vivir y circular. Y en el caso del tránsito, principalmente, el derecho que tienen las personas de vivir. O sea, un carro, tú puedes tener un accidente donde pueden haber fatalidades. Es un arma que tú puedes utilizar para dañar a otro. Yo recuerdo siempre el padre de un amigo que se llama Gabriel Ogando, que cuando empezábamos en esa época, empezando la universidad, que como que empezábamos a manejar, y me decía, mira, tú estás manejando, pero un carro es un arma que si tú no lo usas bien puede convertirse en un arma. Exacto. Entonces tienes que usarlo con prudencia. Entonces necesitamos liderazgo político y sociales que incentiven el cambio de las dinámicas. Siempre se dice, no, desde que la gente va a Nueva York maneja bien y derechito, desde que llegan aquí. Porque no hay sanciones. Porque no hay sanciones, pero también aquí hay una, aparte de las sanciones, aquí hay una sociedad que no te lo, como que, yo no me junto con gente que, o sea, yo no te lo permito como pero sociedad. Tú sabes que, Miguel, que yo siempre he dicho que en República Dominicana existen muchos, existen las leyes, existen las normas. El problema es que no se cumplen. O sea, no hay sanciones para la persona que viola esas normas. ¿Cómo tú vas a lograr que la gente entienda que si hace esta cosa que está prohibido, entonces va a tener una sanción y que no va a venir, tú sabes quién soy yo? La frase famosa y odiosa que usan muchos dominicanos. Yo creo que hay un tema de liderazgo. O sea, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de los carros en las aceras, que es como una cosa que está todos los días. El liderazgo político y social y el empresarial no puede, ni siquiera, no tiene que primero representarlo en su quehacer.
y yo no voy a nombre de partido, pero en los partidos políticos de nuestro país, los tradicionales, los carros se suben a la acera, sí, de los dirigentes. Entonces ese es el planteamiento y ese es el ejemplo que le dan esos dirigentes que luego son los funcionarios. Entonces se le da luz verde a todo. Hay un tema de liderazgo, luego hay un tema de educación y luego un tema de cumplimiento de la sanción. Y el cumplimiento de la sanción pasa por ese mismo liderazgo, porque si tiene un policía, un DGCET, por ejemplo, que su liderazgo no le importa, tampoco lo va a hacer. No, claro. Porque es un tema de responsabilidad. Ahí en la relación familiar, por ejemplo, tal vez no para mí. Padre e hijo, madre e hijo. Si tú, es un tema de réplica. Exactamente. Somos espejos. Se aprende los modelos, son modelos. Yo, por ejemplo, en mis redes, antes de ser candidato, yo siempre señalizaba las infracciones de la ciudad, y lo dibujaba en las historias, no sé qué. Y yo tengo muchos amigos que me dicen, mira, ya yo no me subo a la acera porque yo creo que cada vez que me subo a la acera, yo pienso en ti. Claro, pero ellos no lo hacen porque le van a poner una sanción. Ellos lo hacen porque saben que está mal. Exactamente. Entonces, ¿cómo queremos considerar para entender eso? Tanto con la movilidad, con la gestión del riesgo, con la gestión de los residuos. Entonces, parte de mi rol y de mi liderazgo y lo que yo quiero poner es que nuestra ciudad cambie, porque yo quiero vivir en ella, quiero estar en ella y quiero que sea mejor. Pero, Alejandro, ¿quiénes pueden votar por Miguel Alejandro Martínez como regidor del Distrito Nacional? Pueden votar. ¿Y cuándo? Todo el 18 de febrero del próximo año son las elecciones municipales para elegir regidores, regidoras y alcaldes. Por primera vez la boleta va a estar separada, las personas van a poder votar directamente por un regidor y en otra boleta por un alcalde o alcaldesa, lo cual es un gran avance para el nivel de representación y de contrapeso de los poderes del ayuntamiento. Es el 18 de febrero y pueden votar todas las personas que viven en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y eso corresponde desde la Luperón hasta el río Sama y de la Kennedy hasta el Malecón. Hasta el Malecón. Hasta el Malecón. Wow. Nada, Alejandro, solo nos resta agradecerte que haya participado con nosotros aquí en Revista de Noticias. Y a ustedes, les digo, ¿te despides? Sí, muchas gracias. Gracias por el tiempo y agradecido a la ciudad de Nueva York que me recibe, me da ideas, me inspira, me da propuestas y que también me apoya. Porque todo el que vive aquí conoce a alguien que vive allá en Santo Domingo. Entonces, les agradezco muchísimo. Así es que, señores, les invito a que continúen con el contenido de Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero, resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más, tienes una enfermedad preexistente como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/covidvaccine. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco.
Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre. Consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. El ministro de Turismo, David Collado, calificó como un verdadero éxito de promoción la exhibición Change the Season, que realizó durante 7 días en Times Square de Manhattan, donde los visitantes podían escapar del frío y sumergirse en la cultura y sabores de República Dominicana. Esa novedosa iniciativa de Collado, que muestra el calor humano y de clima de Quisqueya, atrajo a miles de personas quienes expresaron su intención de ir a vacacionar a República Dominicana. República Dominicana está creciendo doble dígito. Y estamos promediando que por primera vez vamos a llegar a los 8 millones de turistas vía aérea y 2.4 visitantes vía crucero, que son la famosa cifra de los 10 millones de visitantes a la República Dominicana. Esto ha tenido un impacto extremadamente fuerte aquí en la ciudad de Nueva York. El contraste de clima cuando entra, la innovación también. Ningún país había hecho una exposición como esta aquí en la ciudad de Nueva York. Y de todas las ciudades del mundo entero, Nueva York es la ciudad que envía más turistas a la República Dominicana. La instalación emergente Change the Season está ubicada en Duffy Square, en la avenida Broadway, entre las calles 45 y 46. Los visitantes también conocieron la variedad de experiencias de viajes que ofrece República Dominicana, desde las reconocidas playas de Punta Cana y Campo de Golf de La Romana hasta las montañas de La Vega, entre otros destinos. Estamos contentos y orgullosos de poder implementar esta actividad aquí en la ciudad de Nueva York durante toda una semana con un flujo de 350 mil personas diariamente. Esto no tiene modo de cómo cuantificar el beneficio hacia nuestro país. El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat agradeció la iniciativa del ministro Collado, donde se muestra lo auténticamente dominicano y destacó el aporte de los dominicanos residentes en Nueva York y el turismo. Estamos contentos de que se esté dando esta exhibición aquí de lo que ya conocemos como un paraíso. La República Dominicana no solamente ofrece lindas playas, ríos, montañas y todo lo que sabemos que ofrece, pero también la ofrece con una auténtica sonrisa. Y como se dice, la sonrisa es el camino hacia la paz. Y esas personas que buscan tranquilidad, aquí se siente, si se oyen las olas, el ritmo del mar. Queremos felicitar al ministro Collado por estar aquí, al equipo de la industria del turismo, que es una industria, es la espina dorsal de la economía dominicana. Estamos dispuestos a seguir aportando al país. Eidanis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, dijo que la iniciativa eleva el orgullo dominicano e invitan a visitar el país caribeño. O sea, cuando escuchamos del ministro decir Nueva York es la ciudad que lleva más turistas a la República Dominicana, no está hablando solamente ya del turismo anglosajón o asiático que vive en Nueva York, está hablando del turismo de nuestros familiares.
de ese dominicano que trabajó duro, llegó en los 70, en los 80 y cogió el tren y fue a la factoría. Pero ese dominicano, dominicana, crió a una joven que se convirtió en un policía. Y eso también lleva el que el dominicano que va de turista a nuestro país va también a encontrar mayor apoyo de parte del ministro y de nuestro país para recibirlo como lo estaba haciendo. Así que gracias por lo que ustedes están haciendo. Y el dominicano, en este invierno, aunque vayamos a visitar a nuestros familiares, a un campo, a un barrio, a comprar aunque sea un fin de semana en un hotel, de esa forma apoyamos a nuestro país. Collado explicó que la iniciativa es parte de los trabajos que realizan el Ministerio de Turismo y el sector privado dominicano para garantizar que más turistas visiten República Dominicana durante el invierno y tener la mejor temporada alta de la historia. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Amigos de Revista de Noticias, y aquí estamos en los comentarios, señor Rafael. Viviana, ¿cómo le va la vida? Todo dicen? Bien, gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos vivos. Estamos bien, estamos bien. Rafael, una de las preocupaciones que hay en la República Dominicana, tú sabes que conversamos ayer de que la Junta Central Electoral extendió hasta el 1 de diciembre las inscripciones a los partidos políticos al área municipales. Hasta mañana, ¿verdad? Sí, entonces, eso fue a base de algunos partidos que quisieron, porque dicen que todavía no están de acuerdo con lo que había estipulado el Tribunal Superior Electoral. Pero, ¿qué ocurre? Hay lugares, Rafa, que no tienen candidatos. Por ejemplo, en la parte fronteriza, que es un pueblo lejano del sur profundo. Exacto. Hay un lugar ahí que no tiene ni un candidato, el PLD. Dicen que es para darle una galleta sin mano a Lucía Medina. También en el día de antes de ayer renunciaron 5 personas en Santo Domingo Oeste del Comité Central del PLD. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando con el PLD? Lo que va de noviembre, le han renunciado más de 40 personas del Comité Central, si nos ponemos a contarlo. Viviana, lo que pasa es que una cosa es cuando se está en el poder y otra cosa es cuando se está en la oposición. Muchas de esas figuras políticas que, como tú señalas, se han salido del Comité Político, del Comité Central, de esa organización política, generalmente lo están haciendo atraído por propuestas, y muchos se abstienen esperando al último momento a ver qué va a ocurrir, porque recuerda, en parte, no es de todo cierto, pero se asume que la extensión de la Junta Central Electoral es debido precisamente al partido en el poder, al Partido Revolucionario Moderno, que ha solicitado la extensión. Sí, 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 así es. Según, así es, Viviana. Así permíteme, es. Según Paliza y otros dirigentes dicen que el PLD no pidió le quisieran esa extensión. Me refiero sino justamente... Sino que fueron otros partidos, tanto como el PLD, y por las negociaciones que han hecho, PRD, FUCU y PLD. PRM. Entonces dicen, no, que ellos dijeron, salieron el vocero del PRM, dijo... Que no, que ellos no pidieron extensión, que ya ellos tienen inscrita todas sus candidaturas. Okay. Pero vamos a ver qué pasa, porque también es muy difícil ver. De hecho, hay unos que son diputados que están terminando su periodo, que son del PLD, y dice que renunciaron también, pero no se han aliado a ningún partido político porque están esperando, no sé qué, pero no quieren ligarse para que digan salió para irse a otro partido político. Lo han hecho por dolor, lo han hecho porque no se le ha tomado en cuenta, no sé. Pero algo serio está pasando, señor, en el PLD, que y muchos nada, dirigentes eso, están eso, yendo. Y son conflictos, son situaciones que se presentan cuando las organizaciones tienen que reinventarse. Y, por supuesto, hay muchos intereses de por medio. Eso es así. Entonces, en otro orden, Rafa, tú sabes que esta ciudad de Nueva York está llena de inmigrantes, pero hay unos que son muy beneficiados. ¿A qué Venezuela te refieres? ¡Ay, Rafa! Tú sabes que el alcalde Eric Adams dijo que hay más de 3,000 empleos que venezolanos pueden
hacerlo, ya que los venezolanos tienen la oportunidad de aplicar para el TPS, de que le den su tarjeta de trabajo y que ellos no pueden ser deportados. Mientras que hay otros inmigrantes que no ni siquiera lo ven o tienen que presentarse periódicamente a las autoridades de migración y posiblemente se enfrenten a una deportación. Pero los venezolanos tienen ese privilegio de que ellos pueden aplicar para su tarjeta TPS. A mí me parece es que Venezuela, debido a la situación mundial que está pasando, y sabemos que cada vez más la situación desde el punto de vista de los carburantes se hace más difícil. Venezuela tiene mucho petróleo. Sí. Y entonces están en negociación. ¿Tú crees? Me parece que sí. No. Se ha flexibilizado de una u otra manera. Con los venezolanos, ¿verdad? Venezuela. Son privilegiados. Ya no se habla de la invasión, de posible invasión. Ya no se habla de presidente dictador. Ya no se habla de... ¿Cómo de se llama? De los conflictos. No. Del presidente que... Que era presidente, el delgadito. El delgadito, que ya... Que dicho ¿ya sea no se de, oye? No, porque ya eso se bajó. Ahora la situación es viabilizar. Los Estados Unidos necesitan combustible, necesitan petróleo. Venezuela lo tiene. Bueno, entonces todo esto está enmarcado. Como que hay una tranquilidad, Viviana, ¿verdad que Viviana, sí? Viviana, ¿por qué no hacen lo propio con los nacionales haitianos? ¿Verdad eso que sí? Que necesitan realmente. Exactamente. Y todos sabemos lo que pasó con ellos. Exactamente. Esa es la realidad. Bueno, pero así como todo está en las aguas, en el día de ayer, señores, brilló la ciudad que nunca duerme, pues encendieron el árbol de Navidad. ¡Qué hermoso ese árbol tan grandote! Como siempre, ya es una tradición que el pueblo se da cita ahí. Pero tú sabes que, Rafael, ya lo están cogiendo para aquellos pro a la guerra de Israel, para ir a hacer protesta en esa área que es tan bonita, que la gente lo usa para distraerse, deleitarse con todas esas bellezas que están ahí, están haciendo protestas. Así no debería ser, debería utilizarse justamente para los fines en que ha sido creado, para exacto, disfrutar de las Navidades. Relajarse. Un reencuentro con la familia, por Dios. Hay lugares que no debemos convertirlo en símbolo de protestas y que, dicho sea de paso, hay posiblemente haya una extensión. Sí. De la pausa, por decirlo así, a los conflictos, a la guerra, debido a que ha dado muy buenos resultados. Muchas las negociaciones, familias las negociaciones se han, gracias a Dios, se han reunificado muchas familias de ambos lados. Sí, sí. Y ojalá que, por Dios, ¿cómo es posible que haya que producir tantas muertes, tantas destrucciones para finalmente terminar en la mesa de negociación, aun cuando sentado no ha terminado? Pero fíjate, Viviana, que la mayoría de los conflictos armados siempre terminan en una mesa de negociación. Así es, esa es la realidad y siempre hay un interés, sí, por el medio, señores. Muy lamentable en el día de ayer, Rafael, el accidente que aconteció al autobús que venía desde San Cristóbal hacia la capital, entrando en Haina, ahí una patana cargada de cemento. Se lo llevó por encima y la patana le cayó arriba al autobús y cayó hacia un precipicio. Y daba pena, pudieron sacar, muchas personas murieron, pero también pudieron rescatar personas con vida, heridas gravemente, sí, pero y hay algo que yo no estoy de acuerdo, que nosotros los dominicanos tenemos. Cuando hay un accidente, la gente corre, y en vez de ayudar, lo que hacen es hacer daño, porque se abultan todo en un solo sitio y las unidades de rescate llegan a hacer los trabajos y no lo deja que lo hagan. El público quiere entrar y ayudar, pero a muchos van a saquear, a robar. Y justamente eso era lo que estaba pensando, Viviana. Qué lamentable que ante una tragedia como esa, personas, no encuentro ni siquiera el término, sí, no lo encuentro, que son bestias, son animales, vayan no solamente a obstruir a las autoridades, sino también a saquear. Es increíble, pero también hay que resaltar algo muy importante, Viviana, y es que la República Dominicana está ocupando uno de los primeros lugares en el mundo de muerte por accidentes automovilísticos.
tenemos no solamente personas que mueren en accidentes, sino que el Estado dominicano invierte mucho dinero en rehabilitación de personas que, aun cuando no mueren, quedan discapacitados casi de por vida, sí, por accidentes automovilísticos. Y eso tiene un costo grande. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre, Rafael? Lo que ocurre es que todavía necesitamos un país más educado vialmente. Por ejemplo, los vehículos pesados se creen que ellos son los dueños de las carreteras. ¿Tú sabes por qué? Porque esos gremios de los vehículos pesados de la transportación son muy poderosos. Los mismos autobuses. Son muy poderosos. Entonces, de igual manera. Son muy confiables. Son empresarios grandes y tienen, sí, mucha influencia. Y déjame decirte, las autoridades de Ilintran y que tienen que ver con el reordenamiento del tránsito, sí, no, más fácil detienen una dama que va con sus niños al colegio o al trabajo público, no, que a un conductor, uh-huh, de un camión que ha incluso infringido la ley. Sí, porque tú sabes que tienen sindicatos. Tienen sindicatos y tienen mucho poder. Y están agrupados. Y es posible que te vean indefensa y que tú han con tus niños y te vean y te mandan a detener. Sí. ¿Y sabes cuál es la situación? La situación hay es una falta de que ley si tú en le país. Pasas 20 o el 40 soborno, o soborno. 500, vaya con Dios. El soborno. Cuídeseme mucho. El soborno, claro. Sí. Entonces, bueno, de hecho, estaban diciendo ahí que en Santo Domingo la gente de Puertuaria estaban haciendo soborno. Porque el soborno, señores, no se ha acabado nunca en la República Dominicana, siempre está ahí. Y es muy lamentable eso, y ver cuando hay un accidente. Mira, el día pasado, cuando las fuertes lluvias, se volcó un camión lleno de cerveza. Y la gente, en vez de ir a ayudar, andaban cargando cajas de cerveza, saqueando. Y eso es lo que ocurre. En medio de la tragedia. En medio de la tragedia. Señores, bueno. Y aquí en la ciudad de Nueva York, Rafael, ¿tú sabes cuántos supermercados hay en la ciudad de Nueva York? No tengo idea. 3,000 supermercados. Y la mayoría son de dominicanos. Sí, 3,000 supermercados, señores, hay en la ciudad de Nueva York. Pero tenemos para decirle que un estudio realizado dice que 93% de esos supermercados han sido saqueados, robados por el vandalismo que hay en los últimos meses. Y déjame decirte, muchas grandes cadenas de tiendas. ¿Han cerrado? Como por ejemplo Target, CVS y otro tipo de cadena de esa naturaleza han cerrado algunos de sus locales y justamente en las áreas que más lo necesitan y donde se producen ese, sí, tipo de saqueos. Pero que los saqueos, señores, ya la gente está. ¿Sí? Y la ley que tiene la policía, que si usted encuentra a uno robando, no se roban más de mil pesos, usted no lo puede denunciar. No. Esa fue la reforma fiscal de fianza. No es la policía. Al contrario, la policía está amarrado. Exacto, ellos están amarrados por esa modificación. Eso lo dijo un policía. Dice el policía, si nosotros lo detenemos, a nosotros que no pueden votar. Entonces los delincuentes... Y no solamente lo detienen ahora y a la media hora se encuentran en la calle con ellos. Andan como perros por su casa, señor. Entonces es lamentable. Los empresarios, los dueños de supermercados están al grito porque si los supermercados, el 93%, ya usted sabe, han sido saqueados en esta ciudad. Y no hay quien lo detenga porque la ley lo protege a los delincuentes. Esa es la verdad. Caramba, lo que hemos llegado. Así es, como también hemos llegado a la parte final de este comentario por este día. A ustedes, gracias. Manténgase con nosotros porque aquí en Revista de Noticias hay muchísimo contenido. Ya volvemos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy.
Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre. Consejería espiritual, ayuda en los negocios, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Kevin estaba estancado en su pasado, pero ahora mira hacia el futuro. Luis siguió en su camino para vivir libre de sustancias. Janice ayudó a su hija a conseguir apoyo. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para los problemas de salud mental y el uso de sustancias. Habla, envía mensajes de texto o chatea en cualquier momento en tu idioma. Apoyo gratuito y confidencial está a solo 3 números. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o chatea en línea en nyc.gov/988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Y desde abuelo hasta niños pequeños son los rehenes que tienen por Israel el grupo Hamas. Es el momento de dar una pincelada de lo que está pasando en las internacionales aquí en Revista de Noticias. La tregua entre Israel y Hamas continuará, anunciaron ambos bandos poco antes de que el plazo de esta expirara, aunque los detalles del acuerdo de la prórroga no están claros. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, se pronunció contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general Patricia Bernavides, quien está investigada por supuestos casos de tráfico de influencias y favores políticos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, llegó a primeras horas de hoy jueves a Tel Aviv para mantener discusiones con los dirigentes israelíes sobre una prolongación de la tregua con Hamas y la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los peligros se multiplican en torno a las centrales nucleares ucranianas por la cercanía de los combates contra las tropas rusas y los cortes de electricidad, advirtió ayer miércoles el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. La oposición venezolana espera que se anuncie un mecanismo que lleve al levantamiento de las inhibiciones políticas contra sus dirigentes, como exigió Estados Unidos. 7 personas murieron y 2 fueron detenidas ayer miércoles en una operación policial en el estado brasileño de Sergipe, al noroeste del país, para desarticular un grupo criminal acusados de homicidios, tráfico de drogas y robos, informó la policía de ese estado. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias de este día, señores. A ustedes las gracias por acompañarnos. Les invitamos a que mañana de nuevo se estén con nosotros a la misma hora
por el mismo canal. También recuerden que estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos que pasen todos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.